Y este es nuestro secreto. El amontillado español de 1773. Unas gotas en cualquier tonel de vino nuevo bastan para darle el mejor bouquet. Tome. Beba. ¿Qué le parece? Es bueno. Bueno de verdad. Tome. Tome otra jarra. Nunca volverá a probar un vino igual. Yo le encuentro un sabor a... no sé. No tengo su facilidad para hablar, decir cosas bonitas. Soy demasiado seco, demasiado torpe. A veces me gustaría poder explicarle a alguien, a usted, por ejemplo, qué es lo que siento cuando pruebo este vino. Y decirle a mi mujer cosas agradables. Ella me reprocha siempre que no le hablo. Y es que no sé hacerlo bien, ¿sabe? Teresa piensa a veces que yo no la quiero porque no vuelco en su oído halagos y zalamerías. Pero es que no sé. Usted sí, ¿verdad? ¿Sí qué? Sabe hablar, decir cosas bonitas. Pero ahora no podría. Me parece que se ha mareado. Sí, bebí mucho. Demasiado. Tome. Tome otra jarra de amontillado. Un buen vino quita el mareo de los otros. Y eso que me dijo que sabía beber. Sí, se mareó. Qué pena. Ahora no podría decir cosas bonitas. Ni conducir su carro más allá del horizonte. Es una pena. Venga. Échese un rato. Descanse. Duerma. Aquí mismo. Mientras yo trabajo un poco. Ve, ladrillos y argamasa. Quiero levantar aquí una pared para que el amontillado se guarde con más seguridad, aunque casi no es necesario. Porque casi nadie baja a la bodega y además esta es la parte más alejada. Pero no sé, con una buena puerta y un buen candado, estaría mejor guardado el secreto de la familia. Es una buena bodega, ¿eh? Mi bisabuelo se la encontró hecha. En realidad estos son los sótanos del torreón. Él lo único que tuvo que hacer fue construir la casa encima. Creo que esto eran las celdas. Sí. Mire esas cadenas, ¿ve? Donde los romanos encerraban hombres, los avivé encierran vinos. Pero ahora... descanse. Descanse. Así luego podrá hablar de cosas bonitas y conducir su carro todo lo lejos que quiera. Descanse. Descanse. Descanse.